Saludos, 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 mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy bien, gracias a Papá Dios. Mi gente, no olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, Javier_Peralta TV, que estaré subiendo muchísimo contenido interesante en mi cuenta de Instagram. Y mi gente, también suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre estén actualizados con las noticias más picantes del género urbano. Mi gente, se está dando una situación entre Santiago Matías, Alofoque, Arismendi Mañón, mejor conocido como DJ Topo, y el señor Carlos Rubio. Carlos Rubio, mi gente, tiene muchísimo tiempo tirándole a muchísima gente, publicando cosas, que fulano hizo esto, que fulano no hizo, y todo eso. Pues entre esas personas que Carlos Rubio le tira está Arismendi Mañón, Santiago Matías, lo ha mencionado muchísimas veces, y también el Alfa el Jefe. Pues actualmente, mi gente, ¿por qué nuevamente surge este problema entre Santiago Matías y Arismendi Mañón? O sea, Santiago Matías, Arismendi Mañón con Carlos Rubio. Pues el pasado 22 de octubre, luego del concierto del Alfa, que trajo mucho de qué hablar, el presidente Luis Abinader felicitó al Alfa, a lo que el señor Carlos Rubio, mi gente, se incomodó con eso e hizo una publicación diciendo como que por qué el presidente Luis Abinader felicita al Alfa, que el Alfa tenía una foto con fulano, vieja. Pero mi gente, ¿y quién no se tira una foto con una gente? Y ya eso quiere decir que tú estás involucrado en un caso serio, una vaina rara por ahí. El señor Carlos Rubio también estaba criticando sobre lo del Cherry Scone que hizo en el Madison, que se bajó el pantalón y todo eso. Y DJ Topo, mi gente, como defensor del género en general, no solamente del Alfa el Jefe y del Cherry Scone, sino en general, en Alofoque Radio Show salió en defensa del Alfa y del Cherry, dándole su apoyo al Alfa y al Cherry. Y puso claro, puso en su puesto a Carlos Rubio. A lo que Carlos Rubio, mi gente, luego de ver esa entrevista de DJ Topo allí en Alofoque Radio Show, se llenó de odio y empezó a publicar cosas de DJ Topo, tirándole a DJ Topo, también a Santiago Matías. Santiago Matías, mi gente, como quien dice, se quedó callado, se ha quedado callado, no ha querido como estar en ese dime y direte con Carlos Rubio. Realmente veo a un Santiago Matías muy pacífico. DJ Topo, muy en lo contrario. DJ Topo también ha estado respondiéndole feamente a Carlos Rubio. DJ Topo hace unos días, cuando empezó el dime y direte entre Carlos Rubio y DJ Topo, DJ Topo en su cuenta de Instagram publicó una supuesta conversación de Carlos Rubio donde se encontraba como pidiendo dinero. No dinero, sino muchísimo dinero, mi gente. $100,000, $200,000, $300,000. Mucho dinero, pero no dinero a una gente seria, sino ustedes me entienden, ¿verdad? A lo que Carlos Rubio siguió respondiéndole a DJ Topo. DJ Topo siguió publicando cosas y todo eso, a lo que Carlos Rubio, mi gente, se ha llenado de odio feamente, que realmente él se lo buscó, de que Arismendi Mañón empiece a publicar cosas y todo eso, a lo que Carlos Rubio ahora viene con una supuesta demanda. Carlos Rubio, mi gente, publica esto en su cuenta de Instagram hace unas horas, a lo que dice Carlos Rubio esto. Armando escrito, Topo, como que yo le llamo Carlos Rubio, tú y Alofoque no duermen tranquilos en estas navidades. Me saludas a Jane Alain. O sea, mi gente, Jane Alain se encuentra preso. A lo que Carlos Rubio deja entender de que él va a meter preso a Santiago Matías
y Arismendi Mañón, DJ Topo. Dice Carlos Rubio esto, Astoa, Santiago, quiero 30 millones de pesos de Alofoque Radio Show. O sea, mi gente, que Carlos Rubio no va a demandar directamente a DJ Topo, sino a Alofoque Radio Show, el programa de Santiago Matías. Pues veamos en este video lo que dice Carlos Rubio. Bueno, señores, como todo el mundo sabe, he decidido en la noche de hoy proceder con una demanda a Alofoque Radio Show y también al señor Topo Point. Estamos preparando ya la documentación porque se tiene que acabar el relajo de estos disque defensores del mundo urbano y de los pobres. No ayudan a los pobres, pero ayudan tanto que este gobierno le quitaron al presidente el video de internet. Le quitaron, dijeron que desde que llegara este gobierno le iban a se vieron los contratos que subí en Instagram, donde ellos solicitaban 800 y pico de mil pesos por un solo mes, nada más, de publicidad. Defendiendo siempre a los pobres, sentados en Lamborghinis con super seguridad, andando incluso hasta sin placa en momentos, y ellos se identifican con usted, que no han ayudado a ningún urbano, que no sean los ricos que tienen que ver con sus amigos, como el caso de Alfa y otro, pero después a más nadie. Se va a acabar esta farsa de venderse del pueblo y estar más gobierno limpio. Carlos Rubio, mi gente, también hizo esta publicación hace unas 8 horas, donde dice esto: vamos, Topito, un poquito de valor, manda a la gente, el administrador de redes de Santiago, Santiago y tú, tan reportado, manda a la gente, que lo vamos a apear, y luego te toca tu yaguazo. No hable tanto, mi rey, que estoy aburrido de verte hablar tanta M. Ojo, Emaco, ya los fuertes textualmente te quitaron la protección. Cuídate ahora, mi negro, tú y tu novia Santi, o sea, mi gente Santiago Matías, que ahorita se resbalan hasta con un jabón. Bueno, mi gente, ahí está, y bobo realmente, me da pena lo que está haciendo Carlos Rubio, ya que DJ Topo, Arismendi Mañón, lo único que hace es defender el género. Porque yo me pregunto, Carlos Rubio, un ejemplo, si el presidente Luis Abinader felicita al Alfa por un gran logro que este obtuvo en el Madison, representando el Dembow y todo eso, y ya tú vienes a publicar una foto del Alfa con X persona, o sea, mi gente, una foto de hace años. Una foto no significa que tú estés en pasos raros, y no es la primera vez que Carlos Rubio publica esa foto del Alfa, un sinnúmero de veces. Cada vez que Carlos Rubio quiere como guerrear con Santiago Matías, con Arismendi Mañón y con esa gente, viene Carlos Rubio y empieza a publicar un sinnúmero de cosas. Si no es que le tira a Santiago Matías, como el día Santiago Matías le dio una entrevista muy chula y todo eso, donde Santiago Matías explicó cómo gana dinero y todo eso, a lo que Carlos Rubio lo soltó por un tiempo, a lo que volvió, mi gente. Dice Carlos Rubio que él quiere 30 millones de pesos de Alofoque Radio Show. Realmente que eso yo no lo veo que eso está bien, ya que Santiago Matías en ningún momento habló. El único que habló sobre eso fue Arismendi Mañón, y tampoco tendría por qué estar asustado si usted, como quien dice, empezó la guerra tirándole al Alfa, Santiago Matías, Arismendi Mañón. Un ejemplo, si usted es un investigador que tiene pruebas, que consigue muchas pruebas y todo eso, que estudió allí, que hizo un curso de esto allí, si usted tiene pruebas, sométalo a la justicia, no ande publicando cosas en las redes. Usted, yo creo que no le está dando ninguna información a las autoridades, simplemente está tirando eso como para el que el público lo vea, que empiece un chisme, que Arismendi Mañón, DJ Topo le responda y todo eso.